not enough. Nobody said this stuff makes any sense. We're hooked again. Point of no return. See how the buildings burn, light up the night. Such a pretty sight. La torre de 2K Gamer y hoy jugaremos a W2K19 simulación Money in the Bank 2019 y haremos la lucha entre Kofi Kingston contra Kevin Owens por el WWE Championship, que el actual campeón, pues ya sabéis que es Kofi Kingston, que lo ganó en WrestleMania contra Daniel Bryan. Y bueno, de manager estaba, ya lo sabéis, que era Rowan, que tenía Daniel Bryan. Pero al final el combate, bueno, resistió muchísimo Kofi Kingston y al final el ganador pues fue Kofi Kingston. Últimamente, estas últimas semanas, está resistiendo muchos movimientos Kofi Kingston, lo están haciendo que tiene mucha resistencia. Y bueno, en los 11 años que lleva Kofi Kingston en la WWE, es como en su mejor época. Bueno, está en su mejor momento como campeón de la WWE. Solo ha sido una vez campeón y es ahora mismo. Y bueno, ahora sale el aspirante al título, que es Kevin Owens. Que bueno, que estas últimas semanas, ha ganado importancia y bueno, ya ha traicionado a Kofi Kingston y dejar muy cao a Xavier Woods, que lo medio tocó, no lo lesionó, pero lo tocó bastante. Y pues ha ganado bastante credibilidad estas últimas semanas Kevin Owens. Y bueno, ahora es un heel así bastante dominante, que bueno, a veces se va, ha atacado más a Xavier Woods que a Kofi Kingston, pero bueno, está siendo bastante dominante. Yo no lo veo tan cobarde como antes, no sé, me gusta más un Kevin Owens agresivo, un Kevin Owens que domine al rival. Esto es lo que me gusta un Kevin Owens así. Lo están haciendo bien ahora de momento con Kevin Owens, y espero que Money in the Bank nos den la sorpresa y gane Kevin Owens. Bueno, yo me voy a escoger a Kevin Owens. Voy a confiar que haga bien las cosas, aunque no sé, y estas últimas semanas Kofi Kingston no para de ganar combates y aguanta muchísimo los movimientos con el pin, pero no sé, me voy con Kevin Owens. Bueno, es que quería utilizar en este combate Kevin Owens y bueno, me he escogido a Kevin Owens. ¿Y por qué se ha escuchado el grito de, bueno, lo que hace Vicky, lo que dice Vicky? Si no he puesto Vicky, he puesto solo a Kofi Kingston y a Xavier Woods, que de manager, claro, Xavier Woods. Ahí está con el título de la WWE, Kofi Kingston. Ahí está con los panqueques, creo que se llaman así. Y bueno, y Xavier Woods ya con su trombón. Kofi Kingston con el título de la WWE y Xavier Woods pues con su trombón, con su típico trombón, que no puede faltar en ni una semana. Y aún está con los panqueques, tío, pero ¿qué me estás diciendo? Pensaba que ya los dejaba por la parte de la entrada del ring, pero no ha sido así. Bueno, entran los dos a la vez, más o menos. Yo me esperaba que iba a entrar uno antes que otro, o sea, pensaba que primero iba a entrar Xavier Woods y después Kofi Kingston. Y ahí está con el New Day Rocks, Xavier Woods, haciendo el ritmo del como el New Day Rocks. Bueno, está haciendo el ritmo. Madre mía, ahí New Day bailando, no puede faltar, como cada semana. Y bueno, queda poco para que se acabe la entrada de los dos, de New Day. Bueno, sin Big E, claro, porque está lesionado. Se lesionó de una pierna o algo así, no sé. Puede, no sé si de la rodilla o... Creo que sí, creo que fue de la rodilla. Y bueno, ahí está señalado en el título de la WWE que se defenderá en Money in the Bank. Y ahí está de Canadá. Es el aspirante al título, bueno, pesa unos 120 y pico kilos, Kevin Owens, que es el aspirante al título. Y bueno, me he escogido yo en esta lucha. Y han habido abucheos, o sea, he escuchado el público que ha abucheado a Kevin Owens. Se nota que ha hecho su tour heel hace poco. Y ahora están presentando el campeón de la WWE, que es de Sudáfrica. Y es el WWE Champion, Kofi Kingston. Ahí está.
se sube desde la segunda cuerda, va a levantar el título, que bueno, que es el campeón, claro que sí. Ahora le va a dar al árbitro el título, eso creo. Ahí está, salió las cinemáticas. Le dará el título al árbitro, ahí está. Le enseña si gana el título Kevin Owens, para si gana. Y ahora, como si fuese el campeón el árbitro, ahí, como si fuese el campeón. Y ahora le va a dar a la presentadora, ¿no? Creo, el título. Eso creo. Y creo que ya está para cerca de la mesa de comentaristas, como siempre. ¿Y cómo comienza Kevin Owens, Y aún Xavier Woods con el trombón, tío. ¿Pero qué me estás diciendo? Bueno, está quedando realista, o sea. Me gusta que esté con el trombón Xavier Woods. Le da realismo, no sé. Yo pensaba que solo era en la entrada, pero no. Parece que cuando estás luchando, si es manager Xavier Woods, pues puede usar el trombón aún. Y bueno, hemos comenzado bien, pero ahora mismo Kofi Kingston se ha puesto las pilas, Y se ha notado, porque me está dando una paliza ahora mismo, que no sé ni dónde estoy con Kevin Owens. Bueno, ahí está. Nos ha dado tiempo, hacemos una llave. Samoan Drop para Kofi Kingston. Vamos a probar el pin. No sé por qué hago el pin, pero bueno, sabía que no iba a llegar ni a uno. Pero bueno, para que quede un poco realista, porque muchas veces hacen el pin. Y nos invierte Kofi Kingston, tío. Buena. Otra vez esto. Ya está, contra el suelo. Voy a intentar ahora hacer un Irish Whip para Kofi Kingston hacia el esquinero. Eso, espero que me salga. Ahí está. Voy a hacer una burla. Y a Xavier Woods, que se joda el tío. Mucho New Day Rocks, pero no. Quien manda aquí es el show de Kevin Owens. Kevin Owens. Ahora sí que nos sale el puñetazo en el que le hemos dado a la cara a Kofi Kingston. Ahora sí. Ahí está, bueno, lo ponemos en el esquinero, otra vez. Le está dando un puñetazo en el estómago. Ahí mandamos en el combate, se ha puesto ahí un plan un poco chulo, Kevin Owens. Y bueno, para quien sepa quién es Kevin Owens, que Kofi Kingston ya se olvidaba de quién era Kevin Owens. Ya pensaba que era Face, que era miembro de New Day, pero que no se confíe, que es Kevin Owens. Ahí está, buena. ¿Qué haremos ahora? Ahora veremos. Lo ponemos de esta manera y DDT. Ahí está, qué bonito. Me ha gustado mucho. Esto yo. No sé si vosotros os ha gustado, pero a mí me ha gustado. Vamos, a por el... ¿Cómo se llama, tío? Ahora no me sale el Cannonball. Si podemos, que no nos ha dejado Kofi Kingston. Otra vez este ataque, tío. Varía un poco más, tío, Kofi Kingston. Que tienes movimientos. Yo creo que lo puedes hacer, Otra vez, ya nos lo ha hecho dos veces este ataque. Y bueno, nosotros estamos variando más, pero Kofi Kingston pues no mucho, la verdad. Ala, hacia el suelo. ¿Y por qué no? Voy a intentar probar hacer una cosa. Que es, bueno, ahora lo veréis. Si me sale, ya lo veréis. A ver, ahí está, lo pongo aquí. Aplico el Oh My God hacia fuera del ring, Kofi. Por favor, que lo pido. Bueno, ya lo he tirado fuera del ring. Pero lo que vas a recibir va a ser una patada y ahora un powerbomb contra el filo del ring. Ahí está, marca de la casa de Kevin Owens. Este ataque me encanta, tío, de Kevin Owens. Se ve muy fuerte. Se ve de que te deja muy tocado. Y si... O sea, ya como cae Kofi Kingston y un powerbomb al filo del ring, o sea, se ve muy potente. Y por qué no, voy a coger el trombón si puedo. Ahí está. Madre mía, ahí Kevin Owens ahí haciendo el New Day Rocks. Ahora lo pongo aquí. Y me ataca por detrás, Me ataca por detrás, me hace un DDT Kofi Kingston. Y me he burlado un poco desde New Day, ha quedado guapo. A mí me ha gustado, no sé si... ¿En serio Kofi Kingston en el último momento me invierte? ¿En serio? Y tiene movimiento personal, Y va a hacer el leg drop, ahí está. Y nos lo hace.
Uf, y nos va a intentar aplicar el Trouble in Paradise, la pata del paraíso. Y lo ejecuta. Bueno, he tenido que utilizar la tenacidad porque si no ya perdía el combate, ¿eh? ¿En serio tiene comeback ahora? ¿En serio? Vamos. Ahí está. Le damos un golpe. Y haremos un DDT. Ahí está. Tipo Tommaso Ciampa. Voy a hacer una burla hacia el público. Vamos. Intenta te levantar porque como te levantas, vas a recibir. Ahí está. Vamos, a intentar variar un poco de movimientos, por favor. Varía, varía Kevin Owens. Ahí está, qué bonito, lo ha hecho muy bonito Kevin Owens. ¿Y por qué no? Voy a intentar hacer el moonsault típico de Kevin Owens. Y lo hacemos, ¿eh? Ha quedado muy bonito. Uno, dos. Uf, y Kofi Kingston, pues se sale el pin. Toma rodillazo que le hemos puesto a la espalda de Kofi Kingston. Y voy a intentar, vale, nada, porque nos invirtió Kofi Kingston. ¿Y por qué no me ha dejado invertir ahora mismo? Vale, ahora sí que me ha salido. Ahora, patada. Y bueno, el golpe que nos ha tirado Kofi Kingston. Ahí está, volvemos a entrar. Como unos kills. No, que vino 20 kills, o sea que está bien de haberlo hecho de eso. Toma. Toma patada. ¿Qué haremos? Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Ahora intentaré hacer el cannonball y hacer un punto de final con el Papa Power, como con un stunner. Bueno, haré el stunner porque lo utiliza más últimamente. No me deja, Kofi. Kofi no me deja hacer el cannonball. Y bueno, al final hasta nos hará el movimiento personal. De aquí muy poco, bueno, lo tendrá. Otra vez nos invirtió Kofi Kingston, ¿en serio? Y ya tiene el movimiento personal y nos hace un suplex ahora. ¿Y qué nos hará? ¿Un pin? ¿Un leg drop? El leg drop. Y no me ha salido nada de inversión, tío. Vamos, tío. Vamos, Kevin. Y bueno, no podemos invertir. O sea, estábamos sin inversiones. Ahora solo podemos invertir una sola vez. Y bueno, y creo que nos va a aplicar el Trumbull Imperial. ¿Veis, ahora? Espero que no lo ejecute. Ahí está, lo prepara. Muy complicado, de invertirlo. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito ha quedado esto! ¡Qué bonito! Me ha encantado, tío. Y no es rope break. Esto no es rope break. No ha tocado cuerda. No había tocado cuerda, tío. Y se sale. Kofi Kingston, se sale el pin. Ya lo he dicho que aguanta. Puto árbitro, tío. ¿A qué te doy? ¿A qué te doy? Bueno, no me ha salido por el árbitro, pues bueno, voy a por Kofi Kingston. Si no iba por ti, el árbitro. Si no, tú recibías. Vamos, Senton. Espero que hagas el Senton, por favor. Pues no hace el Senton. Kevin Owens esta vez no me ha hecho caso. Vamos, a por el Superflex. A por Kofi Kingston, hacia arriba del todo. Hacia la tercera cuerda, espero que salga. Ahí está, lo ponemos de esta manera. Y a por el superplex, espero que salga. No, tío, Kofi Kingston invirtió. No podía faltar, tío, no podía faltar, ¿no? Y me acabo de fijar que yo tengo sangre. O sea, Kevin Owens tiene sangre y Kofi Kingston pues no. Y eso que le he hecho más cosas, pero bueno. Y va a volar, Kofi Kingston va a volar desde la tercera cuerda. Y espero invertir, ¿En serio me queda hacer levantar? No me lo creo. Ala. No, tío, haz la llave, tío, rápido. Ahí está. Electric chair con powerbomb incluido o no. Ahora veremos. Ahí está. Uno, dos. Y Kofi Kingston, pues, se sale. Y ahora invierte Kofi Kingston. No podía faltar, ¿no? Esto no podía faltar. Hace una burla. Bien que invertido. Y voy a ser listo, no voy a intentar hacer el cannonball. Haré el segundo movimiento personal que tiene Kevin Owens. Porque bueno, si hubiera hecho el cannonball, seguro que me hubiera invertido.
Y bueno, ahora voy a intentar hacer la papa powerbomb. ¿Por qué no? No sé, para variar un poco el finisher. Ahí está, hacia las cuerdas. Y vas a recibir el papa powerbomb con pin incluido. La cuenta llega a 1, la cuenta llega a 2. Y ahí está, nuevo campeón de la UWE, Kevin Owens, en Money in the Bank. Y bueno, y si ganara Kevin Owens en Money in the Bank, se vería muy dominante. Y bueno, sería por primera vez campeón de la UWE. O sea, nunca ha sido campeón de la UWE. La verdad es que se lo merece. Sería mucho más interesante, en mi opinión. Kofi Kingston como campeón me está aburriendo mucho. Su personaje no... Es que no tiene mucha personalidad. En el ring no es malo, pues, da buenas luchas. Pero como campeón, y es que además de todos los años que he estado en la UWE, pues no ha sido muy importante. Y ahora lo están sobreexplotando mucho, en mi opinión. O sea, antes era entre Midcard y algunos momentos over. O sea, estaba para la fase Tag Team, United States, bueno, el Midcard, mejor dicho, la parte Midcard. Y ahora le están haciendo como Main Event, pero es que... O sea, es que sea Main Event no está mal, pero es que de la manera que se está haciendo, y lo están haciendo como si fuera, bueno, que resiste todo, todos los finishers y todo eso, es que resistió tres Blue Thunderbomb de Sami Zayn, no es puto normal. Y bueno, aguantó muchos finishers de Daniel Bryan. Y bueno, y muchas más cosas. Y bueno, espero que os haya gustado esta simulación. Creo que no ha llegado a 3 estrellas, ha llegado a 4.5, creo. Pero no está nada mal. Ha estado, en mi opinión, ha estado bastante entretenido la simulación. Y ha habido un poco de todo en los movimientos, la lucha. Yo creo que Kevin Owens, si es campeón de la UWE, será más interesante su reinado. Será más dominante, o sea, se verá más serio el título. Ahora con Kofi Kingston no lo estoy viendo. Bueno, el título de la UWE, que el ecológico que tiene a Daniel Bryan, es más serio este, el que tiene ahora Kofi Kingston. Pero Kevin Owens como campeón de la UWE, el personaje que tiene, se vería muy dominante el título. Y no sé, el personaje de Kevin Owens a mí me gusta mucho más que el de Kofi Kingston en el ring. Pues es muy bueno, Kevin Owens, los dos son buenos, pero Kevin Owens es muy ágil y es muy muy fuerte. O sea, tiene de todo, en mi opinión es de los mejores Kevin Owens en el ring. Sus promos como heel son muy buenas, son bastante interesantes en mi opinión. Y bueno, esta ha sido la simulación, espero que os haya gustado. Suscribiros a mi canal, dale un like y compártelo con vuestros amigos. Y bueno, nos vemos en otro vídeo. Adiós, chavales.